deseo de divertirse experimentando sensaciones desconocidas es una característica de la condición humana. ¿Pero a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de diversión? Callá, por favor. Estoy trabajando, esto es un programa de televisión, es algo profesional. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Otra! Los primeros parques de diversiones. Los parques de diversiones no son un invento reciente. El más antiguo está en Dinamarca y funciona desde 1583. Estamos en el Parque de la Costa, en Tigre, provincia de Buenos Aires. Y aunque nos merecemos un descanso, hoy hemos venido a trabajar, ¿no? Queremos conocer las respuestas biológicas que provocan los estímulos que recibimos antes, durante y después de un juego. Estamos para eso con Tomás, un intrépido hombre de ciencia que nos va a ayudar a experimentar en carne propia los entretenimientos de este parque de alta tecnología. ¿Qué comes, Tomás? Estoy respondiendo a los estímulos. Hay olor a pochoclo y se me hace agua la boca. Cuando estamos en un parque de diversiones y hablamos de estímulos, no nos referimos al pochoclo, sino a algo que tienen en común todos los juegos. Los cambios repentinos de movimiento, eso es lo que dispara las emociones. Cambios continuos e impredecibles de dirección y de velocidad. O sea, la aceleración, que el cerebro interpreta como una situación de peligro y pone al organismo en estado de alerta.